¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludar a todos ustedes en este también. Saludamos en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida de la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué tal el calor? Buenos días, mi querida Betty. Nada de calor, el frío, la humedad continúa y nada más. Y bueno, casi como reza el viejo y tradicional refrán de la región, damos gracias a Dios. Sí, sí. Del clima que sea benigno en comparación a otros lugares y de que todavía no entremos en la espiral tan terrible y total y pavorosa de la tragedia y la desgracia y el crimen. No digo que no exista, existe, pero todavía creo que a niveles no tan expandidos y tan dolorosos como otros lugares. Estaba yo leyendo lo de Ciudad Mier, a quien dedico mi notipoema de hoy. Ajá. Que es una verdadera tristeza y solamente, vaya, yo no tenía idea de en los hechos insólitos, documentación que tengo, porque debes saber que en 1900, que sería 60 y feria, iniciamos en la televisión junto con Anatomía, no el estudio, pero los programas recurrentes de lo paranormal, de los hechos insólitos, de lo inexplicable, del más allá hipotético. Ahí va Jaime Maussan. Me acuerdo porque entre todos un día él decía que yo estaba hipnotizado y en estado gama, beta, de no sé qué, y yo me estaba riendo, ¿no? Estaba haciendo bueno. Estabas haciendo contacto con sí, los nada. Pero en fin, en aquella época sí. Leíamos con terrible, ¿cómo te voy a decir? Sí. Angustia, el hecho de que había históricamente y consignado de una manera real y en las efemérides, estaba consignado el abandono de un pueblo, de una ciudad, y que al cabo del tiempo, de los siglos o de los años, no sé exactamente, no lo recuerdo ahora, llegabas a ese lugar y podías ver restos de comida en los anafres o como se llame, en las estufas, comida en los platos, ropa lista para ponerse, en fin, todo, agua en los baldes así como para utilizarla, todo estaba adecuado para la vida, pero no había nadie en esos pueblos. Forma parte de esa colección de los hechos insólitos que son muy reconocidos en la literatura de la fantasmagoría. Entonces, al ver las fotografías que estaba yo viendo, no me acuerdo en qué periódico, las fotografías de Ciudad Mier, dijo, no hay nadie. Sí, pueblos abandonados ahora por la violencia, por la claro, violencia. Se fueron todos. Sí. Ahora, de aquellos hechos insólitos que ahorita voy a buscar, a ver si luego logro encontrarlos. Busca Hechos Insólitos, Revista Planeta. Revista Planeta, pues es como hace 50 años, no creo que esté, pero en fin, los Hechos Insólitos de Charles Ford, me parece que es el libro. Está lo de pueblos abandonados. Fíjate que haciendo un paralelismo, qué angustioso que en nuestro siglo ya, porque esto sucedió, pues no sé, en la Edad Media, no sé, hace 300, 400 años, pero estoy hablando del 2010. Sí. De ver un pueblo abandonado donde pasa una camioneta con policía sola en un río de silencio. Como en, ay, lo digo en el notipoema, no adelanto. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues dentro de las muchas cosas que nos dan tristeza, y hoy quiero empezar por ahí, porque es una situación además que a mí me enoja mucho, esta situación que pasó en Culiacán, en Sinaloa, por el incendio en una tienda. Una tienda Coppel de Culiacán, en la que pues murieron 6 mujeres porque las dejaron encerradas. Para que no se lleven las cosas. Para que no se lleven las cosas, sí, tú sabes que siempre pues son muy pues especiales los empresarios, los patrones, y para que no se lleven las cosas ahí las encierro. Pero pues situaciones como de este tipo, obviamente, pues habría que pensar en que algún día... Pero eso te puede contristar a ti, a sus familiares, obviamente. Pero en la filosofía del patrón son daños colaterales. Eso no significa nada.
La cosa es que es privación ilegal de la libertad, Jorge. Es una situación de delito. Puede ser lo que sea. Vivimos donde la jerarquía primordial, donde el valor fundamental no es la verdad, el bien y la justicia, es el dinero. Es exactamente como cuando en la tienda de Walmart le llaman asociado número 3, sí. Preséntese a la cuenta, preséntese al puesto de Chile. Es el asociado número 3, es un pobre que no tiene ni seguro social, lo van a votar cuando sea, es analfabeto también, viene de una educación mala, viene de un territorio de comunicación difícil, viene con unos traumatismos enormes, y por eso está en una tienda donde es el asociado número 3, presente a la tienda de chiles o de lo que sea. Y donde lo encierran en las noches. Y donde en la noche lo encierran. Y luego yo he visto que a las 5 de la tarde se ponen ahí, se agarran de las manos y ponen a cantar, hoy fui el mejor, hoy fui el mejor, sí. Hoy vendí todo. Es mi fortaleza, no sé, babosadas, idioteces. El empleado del mes. El empleado del mes, etcétera. Todo eso. Es ¿sí? que se toma al pueblo como idiota. Sí. Es decir, parecería ser, y perdón por la patología natural, será porque soy viejo, es que se confió demasiado a la cultura televisiva. Cultura y televisión en México son evidentemente antípodas, son antítesis, quiero decir, es lo contrario. Por ejemplo, bueno, ahora voy a utilizarlo para hacer, yo quiero pedir una disculpa, pedir que acepten mis excusas, como debería decir, a todo el público de Xalapa, porque desde hace unas semanas para acá, mi programa, que va a concluir evidentemente con este gobierno el 30 de noviembre, mi programa Tierra Nuestra, pues a lo largo de seis años, sí, logramos hacer un buen auditorio, que agradezco desde luego. Pero en estas últimas semanas, hablando un poco de cómo se trata al pueblo, hay un partido de básquetbol. Nosotros vivimos en un altiplano de gente chaparra, muy buena, muy amable, de difícil comunicación, en esencia gentiles, con una cultura general, buena escuela primaria, la de antes, y los viejos de la región, a los que pertenezco desde luego, son gente muy buena, de muy buenos sentimientos y de buen corazón. Pero yo no sé a quién del departamento de deporte le ha dado por introducir el básquetbol. Y son jugadores de 2.35 metros que vienen algunos de Estados Unidos. Ya te imaginarás. Contra el equipo local. Ahí se revuelven. No tengo idea. Pues yo jugué básquetbol y me gusta jugarlo. Verlo me vale gorro, me aburre. Pues no soy viejo, ¿no? Bueno, pues entonces, y no veas la cantidad de mentadas que tengo aquí que les dan. ¿Qué está pasando? Hace semanas no puedo ver tu programa. Saludos, no veo tu programa. Espero que sí estén hoy sentaditos en la mesa. No pude ver el programa. Protesto enérgicamente. Total que, lamentablemente, se lo estoy mandando a los directivos del canal. Yo, perdonen ustedes que yo no le pueda llamar empresa. ¿Cómo? ¿Empresa Coppel? Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, por eso, mi memorándum, qué bueno que voy a decir, mis queridos amigos y directivos del canal, cuatro más, y perdonen que no les llame empresa, como Coppel. Bueno, en fin. Entonces, primero les pido disculpas porque el programa pasa a la hora que quieren, o a la hora que termina, a la hora que comienza el partido, no comienza, lo cortan o no lo cortan, y esta semana vamos a pasar, se los digo, a las 5 de la tarde, no a las 7. Entonces, hay un equipo rojo y un equipo azul. Y entonces se divide la opinión y parecería ser que unos le van al rojo y otros le van al azul. Y parecería ser que el pueblo emocionado va a aplaudir azul. No es cierto, los están engañando, señora o señor o quien sea. No hay una afición basquetbolística. Sí, muy bien que el niño
juegue básquetbol. Uh-huh. Mis familiares juegan básquetbol. Yo fui basquetbolista por la estatura, por lo que tú gustes, malo. Pero lo fui en la escuela. Pero de eso, de hacer un espectáculo de televisivo, está duro. Y eso a formar un auditorio, sí. Así es que mañana el programa, no sé, bueno, sí, va a pasar a las 5 en vez de las 7. Te los digo, es muy natural, ya vamos a concluir el ciclo. Ojalá y el último programa podamos hacerlo bien y se acabó. Bueno. Y ya, la paga fundamental que nosotros tenemos para este programa, es decir, nuestro cobro fundamental como, no artistas que somos, sino gente del micrófono, vaya, lo que nos pagan o lo que nos debe el público, está pagado con el aplauso y el amor del público, fíjate. Sí. Lo que nos deben, bueno, es decir, es el aplauso, ¿no? ¿Eh? Sí. Como sí, todos sí, los artistas, ¿no? Bueno, pero nosotros no somos artistas. Ajá. Nosotros queremos que nos, que, bueno, que nos paguen con una sonrisa, con un afecto, con un cariño. Y sí se puede. Ajá. No, no sé si me explica, a veces soy confuso, ¿verdad, mi querida Betty? Pues no, ¿entendió? Yo sé que la pregunta puede ser ingenua, pero ¿por qué terminó el ciclo del programa, Jorge? Hay cambio de gobernador. Lógicamente no sabemos. Pero no debería de ser así. No. La lógica indica, ¿no? Que vengan nuevas personas, claro, a tomar. Ojalá y no. Con ideas progresistas. Con ideas progresistas, ojalá, parecería ser que sí. Sí. Ya esperaremos normal y realmente, ojalá, porque mira, para hablar en plata y estrictamente en serio, cada vez que hay un cambio de gobierno, la televisión comercial abre sus fauces. Sí. Ya la otra vez el señor Sánchez de Armas estaba dispuesto a hacer un centro de producción de telenovelas en la televisión de Veracruz. Entonces yo dije, oye, pues no, estás mal, eso ni te pertenece, ni eres de aquí, ni nada, no tiene nada que ver, y yo públicamente protesté, igual que lo haría yo ahora, en el caso parece ser que no. Vaya, parece ser que sigue siendo el canal del pueblo de Veracruz, a quien se debe. Claro. Eso es lo natural. Así y deberían de pasar cuestiones y temas relacionados al Estado. Por eso, pero digo ya, lo fundamental es que no se concesione, hagan un subterfugio, alguna trinquetera, movida, de manera que venga la televisión comercial a poner su, es decir, a agarrar todo eso, porque si a alguien no le conviene que la televisión estatal, la de aquí, la de todos los estados, funcione, esa es la televisión comercial, le quita auditorio. Sí. Si nuestro programa no queda, tiene muchos enemigos, porque finalmente logró hacer un poquito de auditorio. Sí, el chiste es, como decía Reyes Heroles, que haya oposición, pero que siempre pierda. El chiste es que haya televisión porque nadie la vea. Eso es la delicia de la televisión comercial, la de las denuncias del Seguro Social. Pero no te preocupes, ya habrá algún canal de televisión aquí en el Distrito Federal que pueda pasar íntegramente todos los temas. Estás esperanzado. A ver, sí. Soy Campanuel, campañitas, soy unas castañuelas de alegría. No, ni madre, fíjate. Digo, no hay nada, ¿verdad? Me añoroñé. Saludos, Doroña. Bueno, adelante. Bueno, pues así están las cosas, Jorge, y bueno, yo te digo, insisto, la verdad es que esta situación de estas mujeres empleadas en Coppel, a las que encerraron y que murieron por este incendio, pues es una situación que no debemos dejar desapercibida, Jorge, porque en el caso de la guardería ABC, tú sabes a lo que llegó la Suprema Corte de Justicia, no se resolvió nada, protegieron a una familia, y en este caso, desde luego, suponemos que nuevamente va a haber protección a otra familia, y que en este país finalmente no nos sucede nada en favor del pueblo. Ya va siendo hora de que reaccionemos y que hagamos algo, porque las condiciones de los trabajadores no pueden seguir así, Jorge. Así como ellas murieron, hay condiciones de trabajo verdaderamente infrahumanos. Parece que estamos pues peor que antes de la revolución, a propósito de los 100 años. Condiciones de esclavitud, condiciones de salarios paupérrimos, condiciones como ellas. No es posible que en el 2010 vivamos condiciones similares, Jorge, a 1910.
está gravísima la situación. Sobre todo que tenemos una cultura donde los hechos terminan en su exposición misma. Es decir, tome la palabra el presidente y lo vemos convencido, lo vemos angustiado, lo vemos golpeando la mesa. Sí. Y teniendo, pero a la mitad, en vez de decirle, estamos unidos, hay políticos, hombres de mi gobierno, tendría que decirlo, hombres de su gobierno, unidos con la delincuencia, dice, no toleraremos que haya cobertura política. Ahí ya le quitó toda la fuerza de su entusiasmo interior o de su inconformidad. Si yo estoy enojado por algo, no puedo decir, estoy tan terriblemente, dentro de mi interior hay una controversia fundamental que hace que mi carácter tome la semejanza de un caballo alebrestado y corra por los campos lleno de indignación. Digo, no, estoy, como te diría yo, estoy enojado. Si alguien de la burocracia, del gobierno, protege a los delincuentes y los deja salir de la cárcel para que delincan, es un cómplice criminal o una cómplice criminal. Y como tal al que hay que llamarle. Sí. No cobertura política que destruye el tejido social. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Puede seguir el programa a través de la página de internet www.notipoemas.co.cc y nos puede mandar también sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Que dice mi amigo Pastor que sí, hay deficiencias en la transmisión de Notipoemas COCC y entonces está La Nueva República, está Radio AMLO TV y desde luego nuestra casa matriz ABC Radio. Muy bien. Y si están en Jalapa, en la 1460, también se oye. En Córdoba y en Puebla, hombre, mis queridísimos cuates de Puebla, los saludo con afecto. Adelante, Betty. Pues hablando precisamente de la falta de justicia en este país, precisamente como que se están curando en salud los jueces y los ministros que ayer estuvieron reunidos en Iztapan de la Sal, Jorge, y que hablaron de que pues dicen ellos, perciben, según su percepción, como diría Calderón, hay una desconfianza hacia quienes imparten justicia. Pues ¿por qué será, verdad? Porque obviamente no hemos visto que ellos tengan un punto de equilibrio en sus dictámenes, en sus perspectivas, en sus sentencias. Y pues bueno, ahí estuvo el ministro Góngora, habló Blake, diciendo que desafortunadamente es una realidad distante y que pues simplemente no hay confianza por parte de la ciudadanía hacia la actuación de los jueces. ¿Y cómo va a ser, Jorge? Nuevamente traigo aquí el asunto de la guardería ABC. ¿Qué tuvimos ahí? Simplemente pues un dictamen que favoreció a una familia, ¿no? Insisto. Entonces, igual, sí, el asunto aquí de que haya o no haya justicia, es decir, no hay deficiencias en la impartición de la justicia, no hay justicia. Simplemente. Porque no es algo percibible. En México la justicia, apúntale, no es un valor. Por tanto, no se hace nada. No, en lo absoluto. Y todo lo que se haga en contra de la justicia, como la justicia no importa, no hay problema. ¿Me explicó? Y luego, aparte de todo, hablando de estas cosas que pues bien sabemos todos, ya los jueces ya sacaron el trapito al sol diciendo que realmente lo que hace falta son recursos económicos para los tribunales, para la implementación de los juicios orales, como si los juicios orales vinieran a resolver todo el asunto de la justicia. El problema fundamental de los juicios orales es una razón de base como todo en México. No, decía mi maestra de la escuela primaria, Susana Fontana. Sí. No quieres andar, ¿cómo decía? No puedes andar y quieres correr. Ah, sí decía. ¿Lo has oído? No, pero... No, bueno, si no puedes andar y quieres correr. El asunto está en que en México se ha hecho lo indecible porque seamos un país de individuos que ha perdido el arte de hablar. Ajá. Porque entre más hable un ciudadano, más perjudica a la sociedad
a la élite. 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 Bueno, es así, sí, se presenta. Yo de payaso elite. Nomás. Pero aquí podemos decir élite. Ajá. Ya, bueno. Más a los que están en el poder, lo que menos les importa es que los que se quejan puedan expresar su sentimiento, obvio. Pues claro. Es la lógica natural. Por eso sí. Ve usted que la juventud está hablando con 80 palabras. Y que tiene palabras cojinete, palabras clave, palabras gaveta, que va metiendo, güey. Para que lo digas, güey. Estaba yo oyendo ayer a una que daba clases de superación personal, o no sé qué mugre, y decía, mugre está bien usado, no hay problema. Es decir, el chiste es que nos entendamos y sí. Que lo que yo quiera decir, lo que piense, lo pueda traducir con palabras. Y hago oraciones para que así suceda. Y bueno, porque también la edad cuenta mucho, y ya no hablo más de otras cosas. Entonces decía, comenzaba diciendo en lo que hace. Después las fortalezas, y después, en un momento dado, déjame que te diga, es decir, había aprendido una serie de cosas, no me acuerdo de lo que dijo, porque obviamente, primero estaba repitiendo como Lora, porque era una chica, estaba repitiendo como Lora todo lo que le habían aprendido en la escuela que dijera, pero eso no es comunicarte. Eso es la computadora que dice cosas y no piensa. Es la memoria. Mal traducidas. Su chip de memoria computacional traduce mal, como todas las cosas gringas estas. Y nos lo forwardea. Sí. Así dijeron que se dice. Nos lo revira, nos lo retacha. Fíjate qué palabras tan bonitas que pueden utilizarse en el lenguaje común y que nadie usa, por pereza o lo que sea. En fin, entonces nos retacha lo que leyó con el estilo de lo gringo mal traducido, y que no hay una autoridad que le diga, señores gringos, cuando vendan un aparato, tiene que venir escrito tan bien en español. Y el hecho de mascullar tres o cuatro palabras de inglés y decir, ¿oíste el disco de Stanky Ball? Y hacerle así, y decir Sanborns, eso no es ser un hombre culto. Porque para mis colegas locutores, muchas veces decir Sanborns ya es ser culto, como el baboso, aquel idiota deportivo que decía que alguien de los viejos nos daba mal de Parkinson. Ese era Parkinson. Ese no es culto, es un imbécil. Además, que lucidito que quiera pantallar a la pobre gente. Igual, aquí no pueden funcionar, porque eso generó nuestro comentario, no pueden funcionar los juicios orales. Sí. Porque el mexicano es un ser que se nutre de imágenes. Sí. El texto es secundario. Si tú pones a un chico de una telenovela y tiene una muchacha así, le dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no importa. Sí, le está contando. le está contando numéricamente, sí. Con numeración arábiga. Ajá. Le está diciendo cosas, pero en el tono, en la actitud y en la visión tienes complementado. Por eso tú te reíste mucho cuando yo te digo que ponía yo el programa caliente de Miami. Ajá. Pero le quitaba, o el programa ese de Vanessa, no sé qué, cómo se llama, que sale con un muchacho muy guapo. Ay, y ella, qué bruto. Entonces yo le quito el audio, porque los dos son completamente negados para la dicción. Sí, dice, pero le quito el audio y queda excepcional. Igualmente para el programa caliente, porque sí, somos ya un pueblo no visionario, visual. Sí, la comunicación es visual. De imaginería, sí. de imágenes. Sí. Entonces, por eso yo traté de hacer en Jalapa en mi programa, cuando mi programa pasaba a tiempo, porque hoy pasa la hora que se les ocurre. Cuando mi programa pasaba a tiempo, hacía yo los juicios orales con el licenciado, ahorita te voy a decir,
hacía yo los juicios orales en Jalapa, nunca pudimos. De los 10 o 15 abogados que intervinieron, debo decirte sin equivocación que no había 4 que pudiesen ser escuchados, una dama entre ellos, el abogado que me propuso y otro quizá, pero todos entraban en conflicto grandísimo. Pero en cuestión de lenguaje o en cuestión de... De lenguaje. De situación de... Lenguaje, de alguna lenguaje. Ley, era lenguaje y era la televisión. Sí. Ahora yo les decía, no, despreocúpense de la televisión. Ustedes hagan el... Hagan de cuenta el mecanismo, de su pensamiento, su argumentación, y traduzcanla en palabras audibles y que se les pueda escuchar. Porque en una sala es obvio. Nunca por lugar... Hubo un programa que finalmente no lo puse. Me dio pena. Por ahí lo debemos tener. Juicios orales. Sí. Ahora que necesitamos programas grabados. Y porque además, fíjate, yo no sé, hablando... Y eso que el veracruzano es extrovertido, según se dice, cambio. Sí. Y digo, no sé si también esta comunicación visual que es tan avasallante en este tiempo, si la tecnología también del internet, de la computadora, ha obligado a que los niños y jóvenes pues no estén en contacto social, que se aíslen y que obviamente pues no tengan esa facilidad o esa práctica diaria de comunicarse con los demás, ¿no? Y también porque además, por ejemplo, yo creo que el hecho de hablar le molesta mucho al patrón, al empresario, en la cuestión de ir a pagar tu teléfono, a Telmex, al gas. Ya no hay seres humanos que te cobren o a quien le puedas reclamar o decir algo o dar tu argumentación de por qué vino tal recibo de esta manera. Simplemente hay máquinas que te están recibiendo el dinero y no puedes hablar con nadie, como que se está cortando ya también esta capacidad para relacionarte con los demás, ¿no? Sí, hablas con alguien que te informa sin establecer una comunicación. Uh-huh. Y eso es no entenderse. Ayer, por ejemplo, y eso es muy buena onda, hablé para dar de alta una tarjeta de crédito. Me dice la señora, ¿cómo le va fulano de tal? Mucho gusto. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? ¿Cómo la ha pasado? ¿Bien? Hijo de sí. Digo, muy bien, señorita, ¿y usted? Y cosas de esa naturaleza. Ella quería... No, quería cotorrear. Bueno, muy bien si quería saber si yo iba a equivocarme para no darle la tarjeta o el número a una persona errónea, ¿verdad? O a un delincuente. Muy bien, hasta ahí. Pero tengo que tener toda la lista de cosas que me pide, que son unas 30 o 40 cosas, números, RFC, registro de la sociedad, de hipotética sociedad, pues yo no tengo sociedad, y cosas de esa naturaleza. Entonces, pero ahora queda la... A veces agarra su rollo, no le entendí ni... Primero no le oigo, luego si le oigo no le entiendo. No, si lo entiendo, no me interesa. Joder. Sí, es que ¿cómo te comunicas ahora? No hay forma. Bueno, sí. Entonces en ese, por eso los juicios orales no funcionan. Y por eso, bueno, si no funciona, si no hay justicia con lo escrito y tardando años en un juicio que tienen todo el tiempo para hacerla, no es posible, como la señora que iba a vender 30 pesos de tierra y unos tenchos. Tencho es una orquídea corriente que puede ser un parásito. La metieron a la cárcel y le cobraron 15,000 pesos de multa. ¡Uy! Tuvo que hablarle a mis amigos para desfacer el entuerto. Es decir, yo hablé con el juez. Sí. Digo, señor juez, hablo fulano tal y me permito primero saludarlo respetuosamente y preguntarle a usted cuál es la motivación o qué argumentación hubo. Como periodista y como persona, quiero ayudar a esta gente, esta señora, que por hacer un negocio hipotéticamente contra la ecología, cuando que le dan en la madre perdón, tiran el cofre de perote de madera con mordidas, o así era antes,
Cuando me dice uno, oye, haz una cabañita aquí con esos palos que tengo. ¿Quiere de encino? Yo se lo traigo, nomás necesito 20 mil pesos para la mordida. Me dejan tirar un bosque de encinos. Eso me lo dijo hace como 10 años un cuate. Digo, ¿qué apoyo? Pero oye, no, no quiero de encino. ¿Cómo vas a tirar un bosque? Pues yo sé lo que es un bosque. Eso se hace. Ah, bueno, pues entonces a la señora de la tierra y los tenchos, le tuvo el bote. Y sus hijos muriéndose de hambre. Hasta que hubo un alma caritativa, no estoy autorizado para dar el nombre, que intervino en la Suprema Corte de Justicia para que el caso no funcionara de esta manera tan aberrante. Hay imbecilidad, ¿no? Sí. O que la justicia no tenga rasgos de imbecilidad, porque también cuando se actúa conforme a derecho... Cuando dicen, actuamos como... Cuando los de ahí del Seguro Social... Digo, no, para que se actúe conforme a derecho... Estamos teniendo la seguridad de que se va a cometer un gran estropicio. Claro. Adelante, Betty. Una pausa nuevamente, enseguida regresamos. Estamos de regreso, estamos recibiendo sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Hoy arremeten contra el Ayuntamiento de Jalapa que tiene deudas. No veo por qué... Y se quejan de los diputados arremeten contra el Ayuntamiento de Jalapa. Jalapa es Jalapa, aquí la nuestra, con X, sí. Fuera con J, es Jalapa, Guatemala. ¿Qué no habrán pagado? No creo. Estimados señores, esto lo veo en el calor político, siempre le doy una revisada. Preguntar acerca de la nota, ya en fechas pasadas se había advertido que generaría arbitrarias, de hecho, que ya no le dan. Funcionarios del Ayuntamiento de Jalapa se los cite, informen en dónde podemos localizar la autorización para realizar los cobros. No había yo oído esto, que haya gente que quiere cobrar. A ver, ¿cómo se llama el Ayuntamiento de Jalapa? El presidente municipal de Jalapa. David Velasco Chedragui, que le quieren cobrar, hazme un favor. Bueno, pues entonces será un caso aislado, desde luego. Bueno, entonces se sabe, pues, y se dice, y leo aquí al azar. No Salazar, al azar, que el Ayuntamiento de Jalapa debe y tiene que pagar, porque si no se le va a armar, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pasemos a cosas más interesantes, mi querida Betty. Oye, pues también los que les hace falta mucho dinero es a los sacerdotes, a la Iglesia Católica, que dicen que pues que ya no tienen tanto dinero como antes, que a lo mejor podrían quebrar, no una quiebra técnica como tal, pero que sí les hace falta mucho dinero, que porque pues ya también no reciben las limosnas que antes recibían. No. ¿Quién sabe por qué será, verdad? ¿Quién sabe por qué será? ¿Quién sabe por qué será? Pues que se confiesen, que se echen agua bendita, no sé. Bueno, ¿qué otra cosa interesante podemos platicar por ahí? ¿Qué otra cosa, Jorge? Pues fíjate que hay una declaración interesante de Manuel Espino que dice, nuevamente en relación a esta guerra contra el crimen organizado, que pues bueno, debería efectivamente Calderón revisar el papel que está jugando en esta guerra, y que pues bueno, tendrá legitimidad frente a la sociedad cuando reconozca que su estrategia pues no es tan buena, que es fallida, y pues bueno, si tiene el interés de corregir el rumbo, tendrá aún mayor legitimidad, lo cual pues yo considero una percepción correcta, ¿no? Claro, yo no digo que lo que no diga Espino no sea razonable. Sí. Es obviamente muy, muy razonable, pero también podría decirle Medici curate ipsum. Sí, sí, sí. Si él tiene una sociedad, un criterio opositor a Felipe Calderón, hay que decirlo. Lo que no puede ser es querer decir misa y estar dentro de ellos. Sí, un ejemplo, mejor no pongo ese ejemplo, pero no, porque yo no soy político, desde luego, vaya, no milito en ese, pero si yo soy un crítico de, por ejemplo, la época priista, pues puedo pedir trabajo, pero no puedo pedir canonjía. Y puedo solicitar amablemente que se me pague el trabajo desarrollado, pero no puedo decir, y además ayúdame, o elógiame.
O dame un diploma. O dame un puesto. O mátame un pollito, o hazme un mole, ¿no? No, 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 no. Sí. Entonces, si él es un anticalderonista, sí. Pero si hay lugar amplio en México, inclusive, por ejemplo, yo considero que la labor de Corral, ¿no? ¿Se llama Corral? Sí, Javier Corral. Javier Corral. Ajá. Es mucho más activa y mucho más efectiva para la causa de un pensamiento alternativo y opositor, uh-huh, que la de muchos priistas, por ejemplo, uh-huh, que la de muchos del Partido del Trabajo, obvio. Sí, de Convergencia. De Convergencia, hijo. Y del PB, imagínate tú. Y del PRD. Inclusive. Sí. Sí, desde luego. Entonces, México está ávido de pensamientos alternativos. De pensamiento alternativo quiere decir otros. Otro quiere ser diferente a lo establecido. Y la condición de otro significa que tenga diferencia de valores. Uh-huh. Sí, los neoliberales en el poder tienen un valor, que es el dinero. Ustedes pensaban que iba a decir Cristo. ¿Qué va, hombre? Sí. Ojalá, bueno fuera que el valor de la derecha fuera Cristo. Uh-huh. Ay, apúntale. Uh-huh. Porque eso, dicho así en seco, truena. Uh-huh. Bueno fuera que el valor de la derecha fuera Jesucristo. No lo es, obvio. Uh-huh. Entonces, un pensamiento alternativo que pueda ser crítico, por ejemplo, en este caso del multicitado señor Espino, si se opone y dice que la técnica bélica, porque quiere hacer una guerra, está haciendo un acto bélico, de bellus belli, que significa guerra. Hacer un acto bélico y hacer una campaña nacional bélica significa hacer una guerra. Además, no estoy descubriendo el hilo de ningún color, ellos mismos lo catalogan publicitariamente como la guerra. Sí. Pero hacer una guerra en la cual no se tienen delimitados ni los objetivos, ni las causas, ni hay el diagnóstico, ni se sabe con qué fuerza se cuenta, porque tú no sabes si el que está junto a ti está al servicio de, uh-huh, para usar una terminología calderoniana, no sé si le da cobertura a aquel que va a venir y me va a romper la estructura. Sí. Si le da la cobertura, entonces la lógica indica que la guerra se haga con amigos de determinada ideología. Para esto tienes que saber quiénes son tus amigos y qué ideología tienen. Claro. Si no lo sabes, ¿cómo caramba vas a hacer la guerra? Por eso, por tu propio peso. Claro, por eso no sería equivocado que corrigiera el rumbo. Además, pues esto. Corregir, cambiar. Sí, sí, sí. Una cosa es corregir, otra cosa es cambiar. Y que bueno, esto obviamente no dañaría la imagen y la legitimidad que tanto interesa en el gobierno actual. Sí, claro. El hecho de no corregir o de no cambiar. Sí. O suplir. Es decir, si la estrategia utilizada hasta el momento ha fallido, no, perdón, estaba yo pensando en México, no. Fallado. Si la estrategia ha fallado, tenemos que utilizar una corrección. Y si esta también falla, tenemos que hacer un cambio. Uh-huh, uh-huh. Porque a la corta o a la larga, si insistimos en esto, surge en el panorama de la historia de México la palabra derrota. Sí. Y México ya ha perdido muchas guerras que se traducen en territorio como a perder la definitiva. Y ahí no habría legitimidad que valga. No. En todo caso, hay una guerra que ya para nosotros, perdóneme, señor Calderón, la guerra está perdida. En el corazón, en el sentimiento, en el amor, ya que utilizó usted la palabra, de los mexicanos, hemos perdido algo en esta guerra. Hemos perdido nuestra confianza en la seguridad de nuestro país. Uh-huh. ¿O usted y nosotros estamos seguros? No. Ergo, no hemos ganado. Hemos perdido. Cuando llegó el PAN al poder con Vicente Fox, había expectativa, pesimismo, quizá inconformidad,
pero vivíamos con cierta seguridad. Fox poco a poco se fue haciendo, como dice la canción, hasta que llegamos a un grado de decir, hoy cómo me voy a proteger. Punto. Sí. Por eso hay que cambiar. Adelante. Una pausa, en un minuto regresamos. Estamos de regreso rápidamente, llamadas del auditorio. La señora Eugenia Meneses dice, saludos señor Saldaña, le hablo desde el centro de Jalapa. Dice, yo sí veo su programa todos los sábados y me declaro su fan por su inteligencia. Pues le agradezco a usted mucho, pero sí, mañana yo no sé si pase, porque parece que hay partido de los azules halcones o de los halcones rojos. Hay rojos y azules, los rojos son de una facción del gobierno y los azules son de otra. Entonces mañana no sabemos. Entonces, yo creo que va a pasar grabado a las 5 de la tarde. Les aviso al público de Jalapa, porque está en serio que hay protestas, y pues yo hago lo mejor que pueda, pero donde hay un criterio para la televisión, entonces no pasa a las 3 de la mañana, pero tampoco les voy a decir a ustedes que lo vean a las 3 de la mañana. Voy a ver si, pero ya vamos a terminar, así ya no hay mucho problema. Gracias y adelante. También Homero Rodrigo nos escribe desde Moctezuma, dice, buenos días amigos de Aquí Entre Nos, estoy de acuerdo con Betty, dice, lo de Coppel es una burla más que harán de las jóvenes difuntas y sus familiares, solo basta con recordar que Coppel ayudó a instalar a Felipe Calderón en Los Pinos y son parte de la oligarquía. Obvio, porque había cartas en las que tenían que votar por el PAN, y les dieron permiso, y les dieron permiso de un banco. Estamos hablando de una institución gubernamental. Adelante. También Andrés Rodríguez dice, saludos, felicitaciones, ¿por qué no hablan de la corrupción del IMSS? Ya hablamos ya, ayer. Hablamos, ya. Uh-huh. Y del castigo que le impuso Televisa, desde luego. Sí. Y de cómo comparece, es decir, hablábamos de que no hay justicia, y la justicia la tiene que iniciar la televisión y sus locutores. Uh-huh. Es la demostración fehaciente de que las instituciones de justicia de México valen, en fin, tienen que tomar recursos de la televisión, ¿verdad? Sí. María del Socorro Quiroz de Iztapalapa, considero que los senadores no se merecen ese edificio nuevo porque no trabajan y no, no van a las sesiones, señor Saldaña. No sea envidiosa. Pero lo malo es que hay que decirles que está hecho en una zona de inseguridad sísmica. Uh-huh. Sí, uh-huh. En eso ellos han... ¿O sea que es una esperanza? No. No. No, es para que estén tranquilos, ustedes tranquilos. Ajá. Pasa por la falla de San Andrés, desde luego, pero pues ustedes tranquilos, ¿eh? Pero por ahí, pues, si tiembla, ya saben. Notipoema dedicado a Ciudad Mier. Las fotografías de Ciudad Mier son espantables. Dice Ciudad Mier, es un páramo desierto, solo, sin vida, taciturno y frío. Va el silencio en las calles como un río, ni un perro en el paisaje triste y yerto. Afuera nadie, por dentro hay más vacío. Solo el viento transita libremente preguntando que dónde anda la gente buscando vidas en el caserío. La iglesia, la farmacia y la cantina se cerraron, sus gentes emigraron, la ciudad está en pie y es una ruina. Hay una tumba fresca en cada esquina, los pozos de agua sucia se secaron, el viento lleva látigos y espinas. Ay, qué cosas. Ahorita me acordé de esta ciudad de Pedro Páramo, ¿no? De Juan Rulfo. Sí. Pero ve las fotos, ve los pedacitos de película de Ciudad Mier. Sobrecoge el alma de ver una ciudad vacía, carajo. Sí. Qué pena. Ojalá la viera el presidente. Adelante, Betty. También la señora Isabel Rodríguez, saludos, felicitaciones, señor Saldaña. Dice, ¿cómo podemos hacer para que continúe en el canal de Veracruz? No, pues mientras haya fútbol habrá. No es fútbol, es también el béisbol. Dices que te son reaburridos los partidos. No, porque el mío valga mucho. Total, señora, ya vamos a terminar en una semana y ya veremos
a ver qué nos depara el destino. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Adelante. Dice, hola Betty y Jorgito. Dice, mándele un saludo a Fecal, y luego vienen puntos suspensivos. También mencionen algo de Miguel Márquez, preso en Puebla, huelguista del Sindicato Mexicano de Electricistas. Qué barbaridad. Oye, que ayer Ebrard, ¿verdad?, le dijo a la Comisión Federal de Electricidad, sí. Y no pueden renunciar. Sí, sí, sí. Sí, hombre, y luego también que ha habido unas, han entrado a casas, yo por ahí tengo los textos, que han entrado sí. a casas, y buscar armas y buscar cosas y buscar droga, y le rompen la cara a toda la gente, hombres, mujeres y niños, por favor. Uh-huh. Eso es terrorismo. Adelante. Sofía González, de Plutarco Elías Calles, dice, con 74 años, señor Saldaña, si vivo para el 2012, ¿por quién me recomienda votar? Para mí todos tienen la escuela del PRI. Muchas gracias, señor, lo felicito. Y Guadalupe Alvarado, de Ciudad Neza, también saludos, dice, yo he desconfiado de todo, hasta de la Universidad Nacional. Allí han entrado hombres corruptos, dice, ¿dónde? Simplemente preguntarse dónde han estudiado los presidentes de México. Saludos a su programa. No, la universidad está unida con Televisa y eso está muy bien. La UNAM, muy bien. Para Televisa, obviamente, le da una... ¿Por qué todo verlo negro? El hecho de que la universidad se una con Televisa es un gran mérito para la televisión. Obvio. No hay que verlo todo negro, ¿eh? No. Yo hago un voto de optimismo y felicito cordialmente a la televisión que ha logrado entrar a la universidad o traerla a su regazo. He dicho, adelante. Ya nos vamos, Jorge, muchísimas gracias. Nos escuchamos el domingo. El domingo. Todo mi querer por una princesa de bella figura. Su boca de fresa borra la tristeza, calma mi amargura. Por una princesa de mí se olvida, ¿qué importa perderme con estas heridas? Más vale morir. ¿Cuántos desengaños por esa princesa? Yo juré mi...